Integrado por Giovanni Ruiz, Jesús Aldair Ruiz, Jesús Giovanni Ruiz y toda la familia Ruiz, Johnny Montoya, Juan Ricardo Chacón, violín, mandolina. ¿Quién toca la mandolina? Allá está una mandolina electrónica, allá. Cuatro maracas y bajos nos interpretaron esta hermosa melodía, que me cambiaron el nombre aquí. Sueño de amor tachirense. Y hoy vamos a tener en el segmento gastronómico una sorpresa a uno de los mejores chefs del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, quien hoy nos va a preparar junto con Ana Labrador y doña Tomasa Sánchez, que miren, miren lo que se está estrenando doña Tomasa. Yo quiero pedir un fuerte aplauso por este hermoso delantal obsequio del gobernador Bielma Mora a nuestro programa. Y esta hermosa gorra también, que la llevaremos ahora a todos los programas. Y bueno, ahora vamos a tener que hacer delantales para todos los programas, porque este es de doña Tomasa. Entonces, el chef José Gregorio Bielma Mora, que además de excelente estadístico, excelente estadista y excelente gobernador, es excelente cocinero también, que nos explique, José Gregorio, qué nos va a preparar el día de hoy. Vamos a ver. Le vamos a preparar una pizca andina. Ajá. Bueno, a mí me enseñó fue Carla. Ajá. Okay, ¿Dónde está doña Carla? Ahí está doña Carla, tengo que confesarlo, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ¿cómo se hace esto? Mira, aquí tenemos la papa de la grita, la papa granola, la papa extraordinaria que cumple con todos los requisitos. Y debe también llevar, por supuesto, la postura de gallina, como dice mi comandante Cato Soteldo. Gallina de la grita también, ¿no? La griteña, esa griteña. Y tenemos, por supuesto, la sal. Gallina picatierra, mira. Picatierra, esa es buena, lo llaman silvopastoril. Silvopastoril. Tenemos aquí también el cilantro, la cebolla, el pimentón. Aquí tenemos todos los ingredientes para prepararla, ¿no? Serio, yo quisiera que mostráramos este racimo de cilantro y de cebollín que nos trajo nuestro amigo Jesús. Yo no sé qué se nos hizo Jesús. ¿Dónde están nuestros productores que hoy fueron beneficiarios también en nuestro programa con crédito? El Banco Agrícola y la entidad financiera de la Gobernación del Estado. Entregamos hoy alrededor de unos 93 créditos. Créditos para pequeños productores de hortalizas, de aves, de cerdo, productores de arroz acá en el estado Táchira, que también va a retomar su cultivo de arroz. Bueno, José Gregorio, vamos a darle la palabra a Tomasa, pues, para que nos diga, ¿a Tomasa o a Ana? Anita. Anita primero. Anita, porque ahí me da pena, dice. No importa, de ahí, aquí tranquilita ahí. ¿Qué le echaron, José Gregorio, y tú a esta pizca tachirense? La papa, primordialmente. Fundamental. Sí, es algo esencial. Vamos a abrirlo aquí, mire. Acá está. Este es el segmento que más le gusta a nuestra gente, mire, porque la gente, sí, así se le hace la boquita agua, mire. Eso, miren, con las mejores posturas de aves de Venezuela, con el mejor queso tipo pasteurizado, para no decir la marca, pues. Ajá, aquí están parte de nuestros productores, ¿verdad? Mire esto que está aquí, papa, huevito y, ¿qué más? Cilantro. ¿Dónde está el micrófono ahí? Pásame el micrófono, creo. Yo se lo tengo mientras tú asiste ahí a doña... Cilantro. También utilizamos galleta de soda. ¿Y eso para qué? Para darle el gusto consistencia, de... ¿verdad? El gusto andino, que es lo que necesitamos, que es el sabor. Que eso es lo que llaman sopita para los enfermos, pues. Algo así. Porque el que se toma una sopita de esa se le quitan todos los males. Y le agregamos cilantro al gusto de la persona, el que... Y leche líquida. O sea, se también le echa cilantro, pero no tanto. El gusto de cada persona. Exactamente. ¿Y la leche cómo se le llama? Y la leche también al gusto del que quiere. Vamos a echarle un poquito, no, pues. A ver. Doña Tomasa, díganos usted ahí, ¿cuál es el truco que usted le pone a la sopita? Ay, mucho amor.
Mucho amor. Ese es el ingrediente más importante de estas hermosas mujeres que... Se aliña bien, se aliña, echa todos los aliños. Se hace con cariño, sí. Se hace con... Mira. No, hay que hacerlo con cariño porque si no, no sale nada bien. Eso es correcto. Tú me tienes por aquí, claro, Jesús del Carmen, por favor. Cariño, mire, ahí se le está agregando un poquito de leche. José Gregorio con toda seguridad se va a comer la mitad y yo me voy a comer la otra mitad. No, y doña Carla, que lo tiene ahí pellizcado por ahí para que no vaya a decir una locura. Bueno, yo voy a probar esta exquisita pizca a lo bielma. Se llama pizca, mire. Poncho aquí, Carlito, mire aquí, mire. Una guarura, miren en la boca hecha agua a Anita. Poncha a Anita ahí. Ponchala ahí, mire, mire. Ahí está, mire. Mientras yo me como este buchito que está aquí. La arepita. Ah, mire. La arepita de maíz. Yo no sé si eso se puede hacer en cámara. Sí. Mire, esta sopita, si usted no le miga esta arepa, ¿qué es migar la arepa? Amigar la arepa es, desde el punto de vista técnico, agarrar la arepa, descuartizarla aquí, hacerla así con los deditos. Usted se la echa aquí, mire. La gente que es muy alisteca va a decir, ay, pero qué ordinario. Bueno, yo no sé si será ordinario, pero bien sabroso. Es muy sabrosito. Esto le da consistencia y aquí usted aprovecha las propiedades del carbohidrato que tiene esta arepita hecha con maíz de acá del Táchira. Y si usted quiere, le echa también arepita, arepita gochita aquí, mire. Y usted la bate aquí. ¿Qué más hace, doña Tomasa? Esas son arepitas de trigo. Arepitas de trigo. Y se la come, se la come. No ponches aquí porque van a decir que como mucho. Yo me voy a voltear para acá, para... José Gregorio, presenta tú el conjunto ahí otra vez para que toquen otra canción, pues. Sí. Bueno, y el conjunto de Capacho que nos está deleitando con esa música tachirense de montaña. Ahí está, con otra canción, otro ritmo, otra pieza para bailar en los pasillos de nuestras veredas tachirenses. Así es, adelante, cultores de Capacho. Allá están pariendo porque lo agarramos fuera de base. Ajá, vamos, pues. Ajá. Sí. Ay, Dios. Gigi. ¿Dónde están las muchachas de con café? Que se vengan también. Hacienda La Onda, que hoy estuvo dedicado al tema genético en la ganadería bovina, la alta genética, pero que también nos permitió mostrar parte de la experiencia agroindustrial, agroquímica incluso, sana, la producción de nitrógeno líquido, la producción de los insumos de polietileno para atender la genética y además nos permitió mostrar la hermosa cultura tachirense. La hermosa cultura venezolana, el amor de Venezuela, estas hermosas mujeres trabajadoras, estos hermosos y gallardos campesinos, productores que nos trajeron allá este racimo de
tráigame ese cafecito rico de acá del Táchira. Pase por aquí, véngase por aquí, pase por aquí. ¿Ve? Aquí está el Táchira que se viene recuperando en la producción de café. Y mire esta hermosura de café que está produciendo acá. Algunas de ellas vienen con café de portuguesa, pero no. Este es de café del Táchira, de pregonero. O sea, cómo la agroindustria en el estado Táchira ha venido fortaleciéndose y el compañero Vielma Mora allí ha tenido un papel muy importante como promotor, como articulador, como apoyo, como soporte de todos los productores y productoras de acá, del estado Táchira, bueno, y de todo el país, porque José Gregorio ha sido un hombre que también se ha dedicado al desarrollo del país, sin distingo de raza, sin distingo de sexo, sin distingo de parcialidad política. Cultivando patria es cultivar el amor a Venezuela, es cultivar la conciencia por Venezuela, es cultivar la producción por Venezuela, para los venezolanos y las venezolanas. Y eso es lo que hoy hemos vivido en esta hermosa jornada. José Gregorio, a ti, a tu equipo, a tu señora, a tu familia, bueno, la Gigi que hoy me acompañó nuevamente también a este programa, mil gracias por esta hermosa velada, a Anita y a Tomasa que prepararon junto a Vielma, pues, porque Vielma, repito, graduado de chef allá en el SEGA, en el Centro de Formación Alimentaria. Bueno, creo que es especialista en comida latina, pura lata de sardina, lata de diablito, lata de chogüí, hay un experto ahí. Nos han preparado esta hermosísima velada. Yo quisiera que ese hermoso grupo de los cultores de Capacho nos despidieran el programa con una hermosa melodía. Cultivando Patria, nos vemos la próxima semana.